Bueno, mi gente, estamos en Angelito's Place y vamos a ordenar comida para llevar para casa y la vamos a llevar a los suegros. Nosotros vinimos aquí hace unas semanas y grabamos y hoy estamos aquí de nuevo. Pero ya grabé, así que vamos a ordenar. Esto es live. Estamos evitando el tapón. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí hoy. Huele riquísimo. Pero huele increíble. No sé si pueden ver. Bueno, mientras tanto, pues yo vine aquí hace como unas semanas, grabé y me encantó. Y hoy no tengo ganas de comer aquí en la guagua, pero me lo voy a llevar para mi casa a comer. Sí, vamos para allá adentro ahora. Chequen. Ya mismo vamos a ordenar. No voy a hablar mucho, pero este es el mejor cerdo que yo me comí en todo Puerto Rico, para mí. Saludos, familia. Bueno, ya me interesa la dura ordenando. ¿Cómo? ¿Para cuatro personas? Mira, hermano, vamos. Sí, vinimos hace una semanita, nos encantó el cerdo y queremos llevarnos para cuatro personas. No le invito a comer. Ok. Hay pasteles, hay guineíto, hay batata. Hay pasteles, guineíto y batata. Morcilla, arroz y ñame. ¿Cuántos años llevan ustedes aquí? Desde el 62. Desde el 62. Oye, la gente que no han venido aquí, altamente recomendado. Esto es melaza de verdad. Y ahí se los dije en el videito que le hice la última vez que vine. Hoy estamos live porque es algo un poquito casual. Oye, de los cueritos que tienes allá, ¿hay alguno que sea un poquito más crujientito o no? Pues lo mismo. Lo mismo, pero vamos a ver si se da un camino a la mano. Ahí. ¿Y me dijiste entonces? Batatita. Batata, sí, queremos batata. Ya, me dice que tiene llama, ¿verdad? Sí. Oscar Sánchez dice que la. Saludos, Oscar. Dice que la morcilla de aquí es otra cosa. Yo no como morcilla, pero vamos a ver si mi esposa se quiere llevar para los suegros o algo. Esta gente lleva aquí desde el 62. Claro, ¿por qué no? Para ti, seguro. Morcilla para ti. Saludos, Oscar, gracias. Vamos a seguir haciendo cositas así live para que la gente pues. Para que la gente se lo goce con nosotros también. Los que están en Puerto Rico y los que no. Los que están en Puerto Rico, que sepan dónde está la verdadera melaza. Y los que no, pues, cuando vengan, que vengan a visitar. ¿Yo? ¿Pasteles? ¿Vamos a llevarnos? ¿No? Nos vamos a llevar unos pasteles, arroz con gandules. Oiga, mi gente, ¿ustedes vieron el videito? ¿Vieron el video que hice en YouTube o no lo vieron? Búscalo, pruébalo con melaza. Pruébalo con melaza. El canal de YouTube. Pero es un video corto. Estaba bien alto. Cortando. No grabé mucho. Pero quedó bien. A la gente le gustó mucho. Pruébalo con melaza. Pruébalo con melaza. Sí.
Víctor, esto es en la represa de Trujillo, entre Trujillo y Cagua. Esta gente lleva desde el 1962 aquí. Y son unos duros. El mejor cerdo que he probado. Y no lo digo porque estoy aquí. Lo digo de corazón. Oscar, cuando sea, hermano, ustedes tienen mis redes, me llaman, yo me quiero probar cuando sea. Saludos, mi gente, cuídense. Bueno. Miren cómo está la fila. Bueno. Nos matan. Bueno. La fila encendía. Y nada, esto fue un live rapidito para compartirlo con ustedes. Estábamos entrando a... ¿Cómo se dice? Estábamos entrando a probar... No a probar nada, a ordenar algo para llevarnos. Y pues, deme un segundito. Yo sudo de que me miren. Así que, nada, espero que les haya gustado el pequeño live. Lo voy a terminar ya. Ya ustedes saben que esto es Pruébalo con Melaza. La dieta la empezamos mañana y nosotros somos los más duros de Puerto Rico. ¡Bu!